En un solo ataque murieron 5 mujeres en su domicilio en el Estado de México. Los autores de este crimen podrían ser parte del crimen organizado. 5 mujeres fueron asesinadas a balazos en la comunidad de El Gavillero, del municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México. Se trata de una mujer de 50 años, otra de 30 y 3 menores de 16, 11 y 10 años. Al momento del ataque, trataron de esconderse debajo de la cama. Solo una menor de edad sobrevivió y se encuentra grave en el hospital. Un familiar de las víctimas narró que 3 personas llegaron a entregar un supuesto apoyo para las niñas, pero abrieron fuego contra ellas. El abuelo de las niñas estaba fuera de la vivienda, por lo que no se percató de los hechos hasta que regresó. Las investigaciones las encabeza la Fiscalía General de Delitos contra la Mujer del Estado de México. Testigos aseguran que los agresores huyeron en un auto. Los feminicidios ocurrieron la noche del miércoles en una vivienda ubicada en las calles Las Cruces y Lirios de la colonia El Tráfico. En un comunicado, el gobierno municipal informó que, de acuerdo con reportes preliminares, el homicidio múltiple podría tratarse de un ataque del crimen organizado, pues se presume fueron utilizadas armas de uso exclusivo del ejército, y al interior de la casa se encontró una cartulina con un mensaje que apunta a un ajuste de cuentas por narcomenudeo. El alcalde de Nicolás Romero, Armando Navarrete, condenó estos lamentables hechos y dijo que trabajará para dar con los responsables. La investigación está en curso. Los cuerpos de las fallecidas fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se le practicarán los exámenes correspondientes para después ser entregados a sus familiares. Según el Observatorio Nacional Ciudadano, en el Estado de México, los asesinatos de mujeres aumentaron 58.3% en el primer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año pasado. El 20.6% de las víctimas son menores de edad. Con información de Imagen Noticias. Terrible lo que sucedió allá en Nicolás Romero.